Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva transmisión de Fundación OSDE con vos, en esta oportunidad de la mano de ProSam. El sufrimiento emocional no proviene de lo que sucede, sino de cómo cada persona percibe y reacciona a lo que le pasa. ¿Cómo gestionar las emociones para que influyan saludablemente tanto en los vínculos interpersonales como en la propia salud física y mental? Para charlar sobre este tema... Hoy nos acompaña Mariel Ivachov. Mariel Ivachov es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, máster en psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro, especializada en psicooncología. Se dedica a dictar talleres psicoeducativos de desarrollo personal e inteligencia emocional para recuperar la salud física, mental, emocional y vincular. Primero, queremos agradecer a todas las empresas que nos acompañan y hacen posible la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. A las filiales OSDE también, que nos acompañan en todas estas presentaciones. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo pueden dejar en nuestro chat y nosotros al final de la charla se las vamos a hacer a Mariel. Ahora sí, Mariel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Un placer tenerte acá con nosotros. Primero y principal, ¿por qué hemos empezado a oír este término en los últimos años? Sí, el término inteligencia emocional viene surgiendo desde los años 90, incluso antes, eh, en relación a las neurociencias. ¿no? Las neurociencias empezaron a demostrar que las emociones tienen un impacto en la, eh, un impacto en la biología. ¿no? Antes se creía que las emociones, los pensamientos, así como el alma... Eh, todo eso tenía que ver con un mundo invisible y de eso se ocupaban los psicólogos y más antiguamente los sacerdotes, claro. los filósofos. ¿Como menos importante? Claro, y sí, como menos importante, porque desde hace unos tres siglos, cuando surgió la física moderna, eh, se le dio más importante a, a lo material, ¿no? A, entonces, luego la medicina se empezó a dedicar al cuerpo, básicamente. Claro, a lo tangible, si no era a lo tangible, tangible. si no se vio. Sí, y eso, de esa manera, con esa separación, se resolvió el problema con la iglesia, que fue un obstáculo al comienzo, hace tres siglos, donde ellos decían que todo lo había creado Dios, ¿no? y Newton decía, bueno, pero los planetas, el movimiento de los planetas. Entonces hicieron ese pacto, dijeron, bueno, todo lo invisible se ocupa la iglesia que después pasó a la psicología en el siglo XX, algunas cosas, y todo lo, lo tangible, la medicina y otras ciencias duras. ¿no? Ahora, en la década claro. del 90, en la década de ahora de, del siglo XX, las neurociencias avanzaron muchísimo, avanzaron en esa década más que todos los siglos anteriores, y ahí los descubrimientos que hubo sobre el cerebro se dieron cuenta que realmente las emociones tienen un impacto en la biología y que las emociones no es algo intangible, no, están constituidas por moléculas. Cada vez que sentimos algo, cada vez que pensamos algo, entran al torrente sanguíneo cantidades de sustancias químicas generados que son los químicos de las emociones. Esto se descubrió hay una doctora, la doctora Candace Pert, que en los años Empezó en los 70, pero en los 90 publicó una tesis sobre moléculas de emoción y ella estudiaba los receptores de los opiáceos ¿no? y encontró cómo impactaban realmente las moléculas de las emociones al interior de las células y que producían efectos. ¿no? Sí. Entonces ella decía que nosotros tenemos, podemos generar todos los químicos que necesitamos para mantener la salud. Tenemos que saber cómo. Y surgen a partir de lo que sentimos y de lo que pensamos. O sea que. La relación mente-cuerpo es totalmente, eh, es una, digamos, cuerpo y mente son una sola cosa. Tal vez fue el, el llegar a la tecnología, se necesitaba verlo para poder llegar a incorporarlo, ¿no? porque antes no se veía. Exactamente, no se veía y entonces a partir de la demostración científica se puede decir, bueno, la emoción no es solo para el psicólogo. Yo también, si necesito recuperar mi salud... Tengo que tener en cuenta los estados emocionales porque pueden impactar notoriamente ¿no? en la recuperación, tanto de la salud física como de la salud mental. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestro día a día? Bueno, eh, gobiernan nuestro día a día, ¿no? porque todo lo que pensamos se convierte en emociones, más suaves o más fuertes, pero realmente eh, lo importante de poder. Eh, de poder manejar las emociones es que ellas no nos gobiernen, ¿no? de que ellas no nos arrastren al extremo de que uno se aleje de las cosas que son importantes para uno. Eh, ¿Pero hay, hay como una lucha entre la emoción y la racionalidad? Y muchas veces sí. Muchas veces lo que sucede es lo siguiente. Eh, la mente interpreta las situaciones que nos... Que nos ocurren de determinadas maneras y eso activa una emoción. Si la mente lo interpreta como peligroso, aunque no lo sea, el cuerpo que está acostumbrado a defenderse de los peligros por el instinto de autoconservación activa mecanismos de estrés, como para atacar, huir, como si hubiera un peligro real. Pero muchas veces no es, no es peligrosa la situación. Entonces, ante la interpretación de peligro, el cuerpo ya activa los mecanismos, sustancias químicas de estrés que tensionan los músculos, eh, que nos preparan para atacar o huir. Y como no hay una descarga motora porque uno no escapa, esa química queda circulando en el cuerpo porque tuvo que ver con una preocupación, con un miedo, no había ningún peligro. Y esos químicos que se van acumulando se van convirtiendo en estrés crónico. Y pueden empezar a vulnerar la salud. ¿no? Pero el miedo es bueno. Es necesario. Por supuesto, el miedo es necesario porque nos preserva de los peligros. El problema en el ser humano es que interpretamos como peligrosas cosas que no lo son. Entonces, a veces incluso actuamos y nos anticipamos, queremos controlar cosas como queriendo controlar el futuro o algo que no nos gusta que vaya a pasar. Y, y ahí el cuerpo enloquece porque no hay ningún peligro real, pero empieza a generar todas esas sustancias de estrés como para defenderse del peligro. Y, y bueno, es tan noble el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo lo que, nece, eh, lo que hace es eh, obedecer. Dice: ¿Peligro? Bueno, nos preparamos. Entonces, acá la clave está en poder educar a la mente, ¿no? Para que la mente no nos arrastre y no arrastre al cuerpo. A mí me gusta claro. usar mucho una metáfora eh, antigua de un carruaje con el pasajero, el cochero y los caballos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es como un carruaje y uno es el pasajero que va en el camino de la vida, ¿no? Y tiene los caballos que son estas emociones, estos instintos, ¿no? nuestra parte más más sensible. Y está el cochero, el bendito cochero que supuestamente debería estar a nuestro servicio, pero es medio tirano este cochero. <laughs> es el ego, ¿no? Algunos le dicen el ego, una parte de la mente que cree que se la sabe todas y, y, y que es bastante rígido y considera que las cosas deben ser de determinada manera. Y entonces nos lleva por los caminos que él quiere, a la velocidad que él quiere, dándole el látigo de los caballos y, a veces, y las emociones se exacerban, ¿no? Con pensamientos, preocupaciones. Y, y el pobre pasajero, que somos nosotros, que habitamos este cuerpo, está ahí como dormido, no tiene poder sobre ella. ¿no? Entonces, poder despertar eh, y lograr que la mente esté a nuestro servicio es clave. ¿Se, ¿Se educan las emociones? Claro, sí, por supuesto. Se pueden educar. Necesitamos educarlas, porque si no nos arrastran. Hoy en día los neurocientíficos hablan de un concepto que es fuertísimo, se llama suicidio endógeno. El suicidio es endógeno endo, viene de adentro, de origen interno, es que cuando uno cree mucho en algo, el cuerpo cree que es verdad, porque obedece todo, y genera mecanismos de estrés que, que empeoran la situación. ¿no? Eh, eso se investigó... Eh, por ejemplo, en las tribus de Centroamérica donde, donde se hace magia, sí. y el brujo tira el huesito y dice, tira el huesito y dice, fulano va a morir. Y a los tres días la persona muere. ¿no? Entonces, bueno, fueron los científicos norteamericanos a investigar. La profecía autocumplida. Claro, investigaron qué pasaba en el cuerpo del que murió. Sí. Y en realidad es la creencia en esa autoridad. Hace que el cuerpo genere mecanismos de estrés tan intensos que provocan un paro cardíaco. ¿no? Entonces, nosotros, la mente es muy poderosa. Súper. Y en ese sentido también puede, podemos usarla a la inversa. Nosotros podemos trabajar para tener pensamientos y hacer una lectura de la realidad diferente para activar mecanismos químicos de otro tipo de emociones más saludables, que son sí. las que nos ayudan a estar mejor. ¿no? Claro, ¿Qué, ¿qué errores cometemos con nuestras emociones habitualmente? Bueno, debe ser un montón. Sí, hay varios, pero los podríamos dividir en dos tipos, porque las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Hay emociones, eh, yo, yo decía recién, el miedo, o vos lo decías, nos preserva, ¿no? El enojo también nos permite poner límites. Eh, el problema es cuando las emociones duran mucho en el tiempo, porque cuando duran mucho en el tiempo, porque uno las alimenta, ¿no? conoces personas que por ahí están enojadas horas, días y hasta meses, las emociones tienen que durar unos minutos nada más. Fisiológicamente está estudiado que duran unos minutos como una curva, llegan al máximo y después se metabolizan y se eliminan y no dañan. Sin embargo, la cabeza... Es como que las alimenta y entonces uno se da manija con lo que le enojó. Y ahí cuando perduran el tiempo es cuando daña la salud o también generan ansiedad y, y todos los trastornos eh, psicológicos. ¿no? Pero no hay que evitar sentir algo. No hay que evitar sentirlas, exactamente. Pero somos bastante evitadores todos. ¿Viste que... o sea, ¿Evitar es evito completo o va subterráneamente? Bueno, podríamos no? dividirlo en... En reprimir una emoción, que es hacer como que no está sucediendo, y otra evitarla, que es que uno la ve venir, pero la quiere bajar la intensidad, haciendo algo en el medio para cortarla. Claro. ¿no? Algunos la cortan, si es enojo, pegando un grito. Otros, eh, por ahí tomándose una pastillita, o fumándose algo, o un vinito, algo que baje. Pero todos estos mecanismos de evitación eh, impiden que uno llegue a fondo, ¿no? Impiden que uno llegue a fondo y que, y que logre metabolizar toda esa química de tensión que se activó. Queda ahí circulando en la sangre y ahí es donde empieza a hacer daño. Entonces hay que hacerse cargo de lo que sentimos. Claro, hay que animarse a sentirlo, porque el ego, nuestra mente, no quiere sentirse mal, ¿no? Uno le pregunta a una persona... Este, cómo te sentís mal? Bueno, pero qué sentís? No sé, no sé, pero así no me quiero sentir. Quiero estar bien, quiero sentir placer y en realidad en la vida hay momentos que uno tiene que estar mal. Tenemos que aprender a convivir y aceptar que hay días que uno puede estar mal y épocas que uno puede estar angustiado o con miedo, ¿no? Cuando uno recibe una mala noticia es lógico estar mal. Pero Creemos que hay que evitarlo a toda costa, porque eso es signo o de debilidad o, o que eso nos va a enfermar. Y es al revés. Justamente podernos conectar con la emoción a fondo es lo que nos permite conservar la salud. Permitirnos llorar, por ejemplo, que culturalmente está tan mal visto. ¿no? Hablamos mucho de eso, de, de dónde se llora. Siempre se llora en privado. en privado. Hay muchos hombres que no se animan a llorar. Sí, sí es signo sí. de debilidad e incluso es castigado el llanto, ¿no? Sigue siéndolo. Y, y realmente está estudiado que las lágrimas de la tristeza auténtica, la tristeza auténtica es ante las pérdidas, ¿no? Porque la, llorar de bronca no tiene no vale. químicos, no tiene químicos <laughs> ah, saludables. Ah, sí, no, es un rebusque de emoción. Pero el llorar auténticamente adentro de uno, se estudió que después, cuando pasa el momento, el cuerpo activa un montón de neurotransmisores que mejoran el ánimo, mejoran el sistema inmunológico. Es increíble lo que pasa cuando uno se permite vivir las emociones. Incluso el miedo, el miedo es la más difícil, ¿no? porque es muy desagradable. Entonces uno hace de todo para distraerse y para no pensar en las cosas que nos disparan el miedo. Pero en realidad lo tenemos, nos tenemos que permitir sentirlo un ratito nada más, pero registrarlo. Habría que también tener las herramientas para poder salir de eso, ¿no? También. Sí, sí, hay, hay muchas herramientas. La primera la estaba diciendo hace un rato, que es la de poder lograr que la mente esté a nuestro servicio, que nos responda, ¿no? Salir del piloto automático y poder observar que los pensamientos son solo ideas, son solo pensamientos que pasan por la mente, pero que no son la realidad. Uno se engancha con los contenidos de los pensamientos. Y muchas veces ¿no? aparece como esa, esa negatividad, que no, que no, que no, 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 no va a pasar, esto no va a salir, esto no va a salir, esto no va a salir. Y uno se queda con esa sensación y es solamente un pensamiento. Es solamente un pensamiento. Relativizar, decir, bueno, eso es solo una idea que cruza por mi mente, pero no es la realidad. Está estudiado que el noventa y pico por ciento de lo que nos preocupa no se hace realidad. Es mucha energía perdida, realmente, Sin en pensar en cosas que no van a pasar. Ahora el cuerpo recibe ese pensamiento, se activa una emoción, viene una sensación y esa sensación, si es de malestar, es son sustancias químicas de estrés que vulneran nuestra salud y, y, y empeoran nuestro ánimo, ¿no? Entonces, realmente. Es importante, es crucial poderle dar importancia a los pensamientos ¿sí? Absolutamente. y a las emociones que vienen, de poderlas sentir y dejarlas pasar y también saber que eso es solo una emoción, que es un estado pasajero y que no es la realidad. Mariela, ¿y cómo influyen las emociones en los ambientes laborales? Porque ¿no? hay mucho de lo que hablamos que tal vez es del privado, del familiar afectivo, pero bueno, somos un todo, ¿no? Sí, somos un todo y somos las mismas personas en todos lados uno es la misma persona no desde la inteligencia emocional hay que tener en cuenta varios aspectos eh, uno es este que hablábamos de poder estar poder registrar cada cosa que sentimos no o sea familiarizarnos con lo que estamos sintiendo y no buscar evitarlo quedarnos sintiendo aceptándolo aunque sea desagradable y nunca responder en caliente en un ambiente laboral uno puede levantarse, irse al baño, lavarse la cara, calmarse. Dar vuelta a la manzana. Exactamente, ¿por qué? Porque la inteligencia emocional es también poder responder con habilidad. Entonces, si uno responde bajo un efecto de un estado emocional, seguramente va a meter la pata y, y lo dice por descargarse, pero eso trae consecuencias que no están buenas. Entonces, poder anticipar las consecuencias es difícil cuando uno está bajo un estado emocional. Entonces es. Primero autocalmarme, después poder expresar sanamente y en forma efectiva lo que quiero decir para que el otro lo escuche. Y además también poder empatizar y poder escuchar al otro, a ver la postura del otro, porque siempre lo que el otro dice tiene un, grano, un grado de verdad, ¿no? Entonces, poder validar esa parte para poder encontrar un acuerdo, ¿no? Para poder encontrar puntos en común, es clave y todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Pero también hay mucho de ego, ¿no? Que vos hablabas antes de para poder empatizar sí. con el otro tengo que y bueno el, el tema del ego que lo, lo tomamos del budismo porque hoy en día las terapias cognitivas contextuales toman muchos elementos del budismo. Eh, el ego se cree que se las sabe todas y quiere imponer su voluntad, quiere siempre tener razón. Estos, estas no son emociones, pero son estados del yo que realmente son muy negativos y duran mucho tiempo. Por ejemplo, querer tener razón <laughs> y querer que nos la den y estar en batallas campales discutiendo hasta que el otro me diga sí, tenés razón. ¿Para qué necesitamos que nos la den? Se pierde mucha energía, el cuerpo se tensiona mucho y uno igual tiene razón. Uno igual tiene razón porque es, es nuestra idea, ¿no? Pero el, el problema es la dependencia de que el otro tiene que pensar como uno. La afirmación del otro, ¿no? No basta con la mía si no necesito... ¿Por qué tengo que imponer mi idea? El querer tener razón, después la preocupación por cosas que todavía no sucedieron, ni estamos ahí, estamos, 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 y el cuerpo pobrecito recibiendo todas esas sensaciones de malestar, ¿no? Después la irritabilidad. Nos irritamos por cualquier cosa que no nos gusta. Estamos siempre evaluando esto, me gusta, esto no me gusta. Entonces me irrito, ¿no? Yo esto lo dejé acá y ahora apareció ahí y ya explota la bomba. Entonces, claro, tenemos que tener información acerca. ¿Qué pasa cada vez que nos irritamos? Cada vez que nos irritamos, ponele esto, estaba ahí, y ahora está ahí. Sí. Yo, esta sensación baja durante 24 horas, 8 niveles de los indicadores de la inmunidad. O sea, cuando uno necesita recuperar su salud, no puede vivir irritado, por más que tenga razón y esa irritabilidad se base en hechos concretos. Esto es algo que lo tenemos que atender, porque impacta directamente en la biología, no es solo psicológico, ¿no? Y así con una lista larga de estados emocionales. Pero también eh, es interesante, si bien... Eh... Es diferente cómo uno manifiesta algunas cosas, uno es el mismo, tanto en su casa como en el trabajo, como haciendo deportes. Y... Sí, en el trabajo por ahí nos cuidamos más, ¿no? porque tenemos más para perder. Como dicen, los trapitos sucios se lavan en casa. Los vínculos, los vínculos eh, familiares son los más incondicionales, entonces uno ahí larga cualquier cosa. En cambio, en el trabajo nos cuidamos más porque las consecuencias pueden ser negativas, o sea, nos pueden echar. Claro. Entonces uno ahí se cuida más. Ahora, lo interesante es que si uno lo puede cuidar en el trabajo, quiere decir que tiene cierta capacidad de autorregulación que, por ahí, trabajándola un poco, la puede llevar a los vínculos afectivos también. Que se nos juegan otras cosas, no es tan fácil, pero es posible. Es posible. ¿Es ¿no? lo mismo hablar de emoción y de sentimiento? Eh, no, no son lo mismo, pero. Tienen mucho en común, ¿no? La emoción, la definición de emoción, en principio, emoción viene de la raíz es movimiento, algo que nos moviliza. ¿no? Entonces, eh, la emoción es algo que surge a partir de algo que viene de afuera, que yo la interpreto de una manera y me activa un sentir, ¿no? Amor, alegría o miedo o rabia. Y dura un momento, unos. Minutos, puede durar y termina. Ahora, el sentimiento es otra cosa. El sentimiento es algo, primero, que viene de adentro hacia afuera, que se va gestando a lo largo del tiempo. Yo digo que es como un río subterráneo que corre permanente. Entonces, supongamos, vos tenés un hijo al que amás. El río subterráneo del amor está siempre, pero un día te hace enojar. Y ahí viene el subidón del enojo. Y ahí está la emoción negativa que dura un rato, en teoría si uno no la alimenta con los pensamientos, y después se va. Pero en el momento que estamos enojados, no estamos dejando de amarlo. Lo que pasa es que está, eso pasó como a un segundo plano, claro. pero está, ¿no? Claro. Ahora, hay emociones que si son resentidas mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, como por ejemplo el sentimiento de culpa o un enojo, eh, resentido, resentido, se va convirtiendo en rencor. Se va convirtiendo en odio incluso, y ahí ya se transforma en un sentimiento negativo, claro. en algo que permanece. ¿no? En, hablando de eso, ¿hay emociones positivas? ¿Hay emociones negativas? rencor, odio, son como muy fuertes, ¿no? Sí, eh, a mí me gusta clasificarlas en negativas y positivas solamente en el sentido si dañan la salud o no, porque en realidad todas las emociones... Si forman parte de nuestra condición humana, están ahí para algo, ¿no? O sea, el miedo está para preservarnos. La tristeza está para que elaboremos los duelos. El ser humano, a lo largo de la evolución, desarrolló este mecanismo fisiológico tan increíble y maravilloso que es el del llanto ante las pérdidas, que nos permite sobrevivir a las pérdidas, porque somos los únicos que tenemos conciencia de la finitud. Ahora, no permitirnos llorar por una cuestión cultural es por ignorancia, porque hoy en día se sabe que una lágrima de tristeza auténtica está cargada de neurotransmisores que hacen muy bien a la salud. Claro. ¿no? Ahora, hay otros estados como los que nombraba recién: la tensión, la ansiedad, eh, la preocupación, la irritabilidad. Es que son grises. Esas, esas son más negativas porque ah. vulneran mucho el sistema inmunológico que está interrelacionado. Con el nervioso y con el psíquico, esto es lo que estudió la psiconeuroendocrino-inmunología, ¿sí? está todo interrelacionado, ¿no? Entonces, eh, es clave tenerlo presente porque cuerpo y mente van juntos. ¿no? La, la famosa frase, no te angusties que te vas a enfermar, es así. Claro, en realidad no es que no hay que angustiarse. La angustia es, es también una emoción, un un estado humano, ¿no? De esto hablaron todos los filósofos. A veces hay que estar angustiado. Cuando nos pasa algo muy duro, uno tiene que estar mal un tiempo. Porque eso es lo que nos permite cambiar. Eh, la cuestión con, con estos estados es cuando perduran mucho tiempo, ¿no? Pero si sirve como motor del cambio, bienvenida sea la angustia, ¿no? Claro. Si no, siempre actuaríamos igual, en piloto automático y y no cambiaríamos, ¿no? ¿no? Lo que es increíble, que también lo, lo habíamos hablado, es cómo las mismas situaciones alguna persona la puede angustiar o paralizar y a la que está al lado la motiva para salir adelante de una forma increíble, sí. ¿no? Sí, por eso hay que ver caso por caso. Y acá dijiste algo clave. Eh, me diste pie para algo clave el tema de la percepción porque no se trata de qué sucede sino cómo cada uno percibe lo que sucede cómo me lo tomo no yo que trabajo con personas con, con enfermedades físicas cuando uno recibe un diagnóstico de una enfermedad de las llamadas graves algunos lo toman de una manera con esperanza y otros se asustan terriblemente otros se enojan mucho y entonces hay que ver en cada persona qué es lo que hay que trabajar para que pueda recuperar rápidamente su integridad y ponerse a trabajar en la recuperación de la salud, ¿no? Pero son en general, salvo esos grupos diferentes, hay como estadios más fijos, ¿no? Que primero será el enojo, ¿no? Y... Ah, le, sí. Esto vos te referís a las etapas de, de... de kubler Ross. Sí, sí. Eh, Sí, es como que cuando uno recibe una mala noticia, igual no son en orden, son medio mezcladas, ah, está bien, está bien. pero sí, es muy interesante. Cuando uno recibe una noticia así muy negativa, lo primero es negar: esto no está pasando, no está pasando, no está pasando. Y podemos estar meses, años negando sí. que algo está pasando. O no por una noticia, por alguna situación, por ejemplo, con un vínculo. Uno cree que está todo bien y, y no está todo bien, estamos negando, ¿no? Después cuando ya nos va cayendo la ficha y viene la etapa de la rabia. Nos enojamos mucho, 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 porque a mí, yo que soy tan buena, que hago todo bien y me viene a pasar esto, bueno, también ahí se pierde muchas veces mucho tiempo. Yo digo se pierde tiempo en el sentido de las personas que están enfermas, ¿no? Eh, después viene la etapa de la, de la negociación o de la lucha, que bueno, a ver qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Decime porque yo me pongo y lo hago, ¿no? Y, y después viene la etapa de la aceptación o la de la resignación. Y lo que dijo Kubler-Ross, que es la autora, esta psiquiatra suiza tan reconocida, ¿no? que estuvo en Buenos Aires en el año 92, yo la fui a ver, este, ella decía que en realidad lo que hay que hacer es aceptar de entrada, no esperar a todos los pasos anteriores. Porque si uno acepta, se evita todo ese estrés emocional de los pasos previos. Lo que pasa es que aceptar no es fácil, porque hay cosas que realmente uno quisiera que no sucedan en nuestra vida y que son muy dolorosas. Aceptar duele un montón, no? Así como uno acepta la pérdida de un ser querido, la pérdida de un órgano de su cuerpo, la pérdida este, de una capacidad, no? Es dolorosísimo, pero como no depende de nosotros, no queda otra que aceptar y eso libera tanto. Esto se está estudiando, ¿no? Las neurociencias están estudiando que cuando aceptamos los receptores de las células, que son unos mecanismos químicos que permiten que las células intercambien química con el medio sanguíneo, eh, se abren, se liberan de toda la química del estrés y ahí, ahí empiezan los milagros, ¿no? Ahí empiezan los milagros en el sentido de que las personas pueden cambiar y muchas veces mejorar su salud física también. Claro. Uno dice, ¿cómo, ¿cómo esta persona está tan bien? Y porque hubo un cambio psicológico profundo a nivel de la aceptación, de la comprensión y constante. Sí, un trabajo arduo, ¿no? no porque no hay a que quedarse, conciencia. ¿no? Es un trabajo continuo, se me ocurre que no es... Bueno, acepté y ya está. No, no el que te dice yo ya lo acepté así alegremente, mm, sospecha, porque la aceptación es, es dolorosa. No es doloroso. ¿sí? Las emociones ayudan a motivarnos. Bueno, eh, motivar viene, tiene el mismo origen, ¿no? Eh, emoción ah, de viene emoción, de mover dicho, y motivar sí. viene de mover, movernos hacia algo. Eh, es interesante esa pregunta porque, eh, a ver, las emociones pueden mover, pueden motivarnos, pero hay motivaciones o proyectos que uno tiene que también por ahí le dan un poquito de miedo. Pongamos un ejemplo. Yo me quiero recibir, quiero estudiar algo, ¿no? Eh, y estoy motivada, pero me da miedo presentarme a los exámenes. Uh -huh. Esa emoción, si yo no la tolero y surfeo esa ola de la emoción, no voy a ir hacia esa meta, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a convivir con algunas emociones que funcionan como obstáculos, pero que en realidad... Hay que pasarles por arriba porque si no uno se aleja de la vida que quiere tener o del proyecto que quiere hacer, ¿no? Claro, es, es un montón, es un montón. Eh, ¿Cómo puedo conocer mis emociones? Bueno. digo, estoy enojada ahora. O... <laughs> sí, aprender a ponerles nombre, ¿no? Uno, yo a veces le pregunto a los pacientes, ¿qué sentís? Mal, estoy mal. Pero ¿qué? ¿Qué, claro, ¿qué, es mal? ¿Qué emoción? ¿Qué es mal? Bueno, tenemos que aprender, somos muy analfabetos, o sea, tenemos mucho desarrollo intelectual, pero no sabemos nombrar las emociones. Entonces, poder distinguir qué es, pero también animarnos a quedarnos unos instantes sintiéndola, observando las sensaciones corporales, hay que traerlo al cuerpo, siempre tiene que estar el cuerpo. Porque, como decía al principio, las emociones son química. Entonces, tenemos que lograr sentirlo y registrarlo y hacerlo consciente. Cuando la emoción es suave, con respiración, unos instantes se calma. Cuando son más intensas, bueno, hay otras estrategias, ¿no? Hay personas que son muy, muy emocionales y necesitan por ahí de otras herramientas para bajar porque no alcanza con respirar, digamos, ¿no? <laughs> eh, ahora, eh, tomar conciencia es fundamental para poder salir del piloto automático, ¿no? Ustedes el año pasado tenían el, el ciclo de mindfulness mm. y bueno la, eh, estas técnicas que fueron tomadas del budismo zen y de la meditación vipassana de poder observar la emoción sin involucrarnos aceptándola esos son ejercicios sumamente útiles para desarrollar la inteligencia emocional y lo mismo con los pensamientos ¿no? La meditación la meditación también lo que pasa que ya es más difícil mm. porque son hay que tener un poco más de entrenamiento. Y otra cosa que ayuda mucho en las personas que necesitan recuperar su salud es la relajación, que no es lo mismo que mindfulness, eh, que si bien puede estar incluido, pero la relajación es poder relajar el cuerpo por completo y serenar la mente. Las personas que se relajan. Serenarla, no silenciarla. Porque la mente siempre. Abrir los ojos no en orden, digo, ¿cómo? No. La mente siempre va a hablar, ¿no? O sea, la mente, su naturaleza es hablar, hablar, hablar. Sí, todo el tiempo. El tema es hacer de cuenta como que es una radio que está ahí y no prestarle atención a los contenidos. Porque si uno se engancha con el contenido, eso activa alguna emoción y e incluso una conducta. Uno termina actuando en base a algo que piensa que tal vez no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y que nos trae consecuencias muchas veces. Claro, claro, es como un solo lado. Uno no, no tiene una conversación, es una sola voz que escuchas y que te sí, puede es llevar. es un monólogo. Es un monólogo. Sí. Por si eso una conversación, tal vez. O en realidad puede estar el diálogo entre viste el diablito y el angelito. Sí. Pero es como que el pobre angelito no, no. Le tenemos que dar más fuerza porque el diablito está ahí que está ahí con. Con una intensidad, ¿no? Que, que muchas veces cuando nos terminamos sintiendo mal es porque esa parte ganó, digamos. ¿no? ¿Podemos eh, darnos cuenta de las emociones de los demás? Sí, súper interesante eso. No es fácil si uno no conoce las propias. Okay. Uno se puede dar cuenta de lo que el otro está sintiendo y empatizar. Eh, es súper interesante. Sí, muy buena la pregunta, porque cuando, cuando uno conoce sus emociones, se puede poner más en el lugar del otro y en lo que el otro puede estar sintiendo. Si no, uno sigue con su monólogo: quiero esto, quiero esto, quiero esto, y las cosas tienen que ser de esta manera, y nos ponemos muy rígidos, ¿no? Sí. Entonces, eh, podemos conocerlas también indagando, haciendo pequeñas preguntas. Entonces, lo que sentiste, aprendiendo a escuchar bien. Aprender a escuchar bien es no opinar, no interpretar, escuchar a ver sin qué prejuicios. está diciendo el otro. Sin meter el prejuicio propio, a ver de qué se trata lo que el otro está diciendo. Cuesta muchísimo, pero es posible. Porque uno está en su monólogo, ¿no? Es salir como del ombligo de uno y ir hacia, hacia afuera. Fuera. Eh, Las emociones son muchas y tienen diferente intensidad o son pocas y tienen diferente intensidad, es decir, eh, alegría felicidad no sé si va junto alegría y felicidad sí. este, odio rencor y podemos salir podemos arrancar de dos básicas o de cuatro o cinco básicas y después vienen todas las ramificaciones no o sea la emoción negativa este, más primaria es la del miedo que es la que nos preserva de los peligros para la sobrevivencia y la del amor ¿no? La del amor que es la que une todo ¿no? y nos ayuda a sobrevivir. Ahora, después en el ser humano está la de la tristeza para elaborar las pérdidas y la de la del enojo. El enojo es interesante porque es una emoción secundaria. Es una emoción que surge a partir de un hecho y uno la interpreta, interpreta ese hecho de determinada manera y eso dispara el enojo. Por eso es interesante que nosotros podamos no culpar a los demás de que nos hicieron enojar, porque en realidad es lo que uno interpretó, lo que activó el enojo, pero tendemos a tirar la pelota fuera de la cancha y decirle, no, "Me hiciste enojar", ¿no? Me enojé. Me enojé. Y bueno, y dentro de la familia del enojo tenemos la bronca, la indignación, la ira, que son todas esas emociones que nos hacen como sentir más fuertes y que en general, las personas se conectan más porque la de la tristeza es una emoción que, que nos hace sentir como débiles, ¿no? Entonces tratamos como de ocultarla, pero está debajo. Claro. ¿no? Muchas veces está disfrazada ahí abajo. ¿Y alegría y felicidad? Bueno, y todas las, sí. y las primas hermanas, ¿no? Son primas hermanas, porque eh, a veces es, no, estoy feliz, estoy alegre. Es... Sí, sí, son estados, ¿no? Son estados. Eh, que también por suerte forman parte de la vida, como el placer, como el disfrute, como bueno la paz, la armonía, el optimismo, la esperanza. ¿no? Hay muchos estados saludables que ahora que los traes, eh, es importante que podamos estar todos los días un rato en alguno de estos estados, justamente claro. para contribuir a, a una vida más plena y, y a nuestra salud. Más ¿no? menos rutinario, porque te da un abanico de sensaciones claro y, y lo interesante de estas emociones más saludables, me gusta más decir, es que uno puede tener un problema en el presente, ¿no? Una enfermedad, algún problema con un hijo, un tema laboral o económico, pero si durante el día puede conectarse con estados de paz, de armonía, de esperanza, de optimismo, ahí es mucho más llevadero. O sea, el problema sigue estando, pero uno lo percibe, la percepción es desde otro ángulo, ¿no? Claro. Entonces es más llevadero, el problema sigue estando, pero uno tiene como un espacio de vida, si no el problema es como que está acá y, no, y, y estamos como poseídos por el problema. Entonces, cuando uno tiene espacios así de vida, eh, puede ma maniobrar mejor. Eh, hablabas de, de mecanismos para... Este, sobrellevar algunas de estas emociones negativas y si no, siempre pedir ayuda ¿no? a un profesional. Sí, claro, este, hay que pedir ayuda. Eh, somos todos muy analfabetos de las emociones, sí. ¿no? Eh, a, a nuestros padres nadie les enseñó, a nuestros maestros tampoco, y uno tampoco se los sabe enseñar a sus hijos. Pero es que 300 sus... años sin hablar es como obvio, ¿no? Nos va a costar claro, entonces, eh, sí, hay que hacer mucha psicoeducación, pero sobre todo reconciliarse con las emociones llamadas negativas, que en realidad tienen que ver con la condición humana. no hay, hay épocas que hay que estar mal, porque son épocas de crisis donde uno hace cambios que después son para mejor. no. Eh, reconciliarnos con eso, no. no son malas, uno dice, no quiero estar mal. entonces, muchas veces nos distraemos, nos distraemos. Eh, la distracción en un sentido más peyorativo, lo digo yo, no como la recreación o lo, el divertimento auténtico donde uno siente alegría. La distracción es estar como en piloto automático, por ejemplo, con las redes o con la tele, o con el zapping. Que uno está ahí como pasando el tiempo en un estado de la nada donde no estamos ni creando salud, pero estamos evitando conectar con eso otro que hay que conectar, ¿no? Es un montón. Eh, mm. Si te parece, pasamos a las preguntas del público que nos fue llegando al chat. ¿sí? Ah, bueno. Eh, Marisabel pregunta, ¿qué papel juegan las emociones en el ámbito laboral? Bueno, un, un sí, poquito un ya lo... habíamos ya habíamos hablado uh -huh. este, del tema que son las mismas. Sí, son las mismas. Un poquito mismas... más cuidadas, ¿no? Y yo les decía esto de primero uno registrar qué siente, segundo, autocalmarse, tercero. Este, expresar sanamente cuando ya nos calmamos. Y, y cuarto, escuchar, ponernos en el lugar del otro y llegar a acuerdos. ¿no? Eso Fantástico. es fundamental. Sol pregunta, ¿qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional? Bueno, acá por ahí hay problemas semánticos de comprensión de a qué le llama autoestima uno o a qué le llama... Yo a la autoestima la relaciono más con el ego. Claro. Entonces, como el ego hay que educarlo porque siempre quiere tener razón y siempre quiere que las cosas sean a su manera, y el ego tiende a victimizarse, hay que tener mucho cuidado con, claro. con la idea de autoestima. Lo que pasa es, pensemoslo más del lado de, 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 de trapito, ¿no? o sea, que me siento trapito todo el tiempo y que las cosas me salen mal y me van a salir mal y todo eso. Sí. ¿Cómo trabajar eso? Sí, eso es la posición de víctima, ¿no? Se trabaja con la autocompasión en el buen sentido y el amor a uno mismo, que es ocuparnos de nosotros pero bien, permitirnos tomarnos tiempo para nosotros. A veces sentimos culpa porque dejamos la familia u otras cosas importantes por ocuparnos de nosotros. En realidad, por ese lado vendría el amor a uno mismo, ¿no? pero hay que salir de la posición de víctima, de lo que me pasa, de la queja, de lo que me hicieron, y del pasado sobre todo. Eso me había olvidado de hablar del tema. El tema del pasado es tremendo, como estamos tan anclados en lo que pasó y como que eso nos condiciona al presente, esa creencia que realmente no está demostrado que sea tan así. ¿Hasta qué punto ya no vale más de decir, bueno, mi situación actual es por culpa del pasado? Llega un momento que... Está... No, lo que pasa es que las neurociencias vienen demostrando que muchas veces no tiene nada que ver. A veces sí pudo haber eventos traumáticos, pero eventos traumáticos. No, interpretaciones de que porque mi mamá hizo tal cosa o mi mamá no hizo tal cosa, entonces yo ahora no, porque eso nos pone en una posición de víctima. Y aparte, esa afirmación, como mi mamá no hizo o mi mamá hizo, no, la pode no podemos saber que es realmente la causa. ¿no? Esas interpretaciones... Eh, dañan mucho, dañan mucho la salud y distorsionan mucho la percepción. Es fundamental. No es más cómodo, además. Absolutamente, nos colocan la posición de víctima. Es como me lo hicieron, entonces yo. No tengo nada que ver. Exactamente. Marisabel, eh, Mariel, ¿cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo la desarrollamos? Bien, bueno, un poco lo fuimos charlando, ¿no? A lo largo de la, de la charla. Eh, Trabajar con la percepción, con el observador, observar las sensaciones corporales, emocionales, aceptarlas aunque nos disgusten, surfear la ola, se suele decir, da un vértigo bárbaro quedarse unos instantes ahí, uno lo quiere evitar a toda costa, como decía hoy, ya sea o gritando o dando un portazo o tomándose un vinito, una pastilla sí. para uff, bajar, aceptando la emoción aprendiendo a convivir con ella, es desagradable, pero bueno, forma parte de la condición humana. Eh, y una vez que, que logramos autorregularnos un poquito, ahí podemos expresar lo que sentimos, pero de buena manera, porque si lo sacamos mal, eso nos trae una consecuencia en los vínculos, ¿no? Pero no es como una gimnasia también, al principio me va a salir mal, no me va a salir sí, bien. Sí, al principio va a salir mal. Pero los intentos son muy válidos. Uno puede empezar a pedir disculpas, por ejemplo, de los exabruptos. Claro. Las personas más impulsivas, las personas más inhibidas, por ahí tienen que aprender a conectarse con lo que sienten, registrarlo y empezar a poder poner alguna palabra acerca de lo que sienten, no interpretaciones de lo que uno siente. Porque generalmente hablamos de lo que pensamos, no de lo que sentimos. Hay personas que te dicen, te digo la verdad, yo siento que fulano lo que quiere es hacer tal cosa, tal cosa. Toda esa frase yo siento, que fulano quiere hacer, es un pensamiento, no es una emoción. Claro. Pero tendemos a intelectualizar, ¿no? Entonces, poder expresar realmente qué siento, que las emociones, como decíamos hoy, son pocas, ¿no? Amor, alegría, sí. miedo, tristeza, rabia, bueno, también está el rechazo, la vergüenza, la culpa, ¿no? Pero no son tantas tampoco, después son variantes de las mismas. Y, y bueno, y como te decía recién, que un poco las preguntas este, se repiten, es aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y a ponernos en el lugar del otro, pero con la personalidad del otro y con la historia del otro. Porque uno suele decir, yo en tu lugar haría tal cosa. Claro, yo en tu lugar haría tal cosa, pero... El otro tiene otra historia y tiene otra personalidad, entonces esto de empatizar no es tan fácil. Lo tenemos ah. que trabajar, aprender mucho a escuchar, no, silenciarnos más, no opinar tanto. Opinamos de todo, <laughs> criticamos todo el tiempo todo. ¿no? Acá todos los remos. porque sí, es, así. Sí. es así. Todo opinamos, criticamos, porque el ego siempre se cree que su verdad es la única, ¿no? Entonces, qué pena, ¿eh? qué pena, no, Mentira. <laughs> pero es, eh, también es muy difícil eh, en, en un mundo que es tan individualista, ¿no? porque uno siente que tiene que estar defendiéndose todo el tiempo y la verdad que tal vez no es tan así, pero está esa sensación de si yo no lo hago, no lo hace nadie o cosas sepejantes, ¿no? muy individualista y tal vez eso habría que bajar un cambio. Sí, porque ¿de qué, ¿De qué nos tenemos que defender? Ahí también está esto de el ego siempre tiene miedo, porque el miedo es del ego también. O sea, ¿miedo a qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pasa es que la mente lo interpreta como intolerable en base a todo un sistema de creencias que a cada ser humano lo habita, ¿no? Cada uno tenemos los propios, ¿no? Eh, hay cosas que nos activan más a algunos y a otros nada que ver. Que vos decís, ¿Por qué una persona se puso tan mal en una situación y a mí no me hizo nada, no? Porque... Sí, yo siempre pienso que son las susceptibilidades. Hay gente que es más susceptible. A sí, pero determinar... generalmente está vinculado a algo valioso para la persona. Cuando mm. una persona reacciona de algo, de una forma muy desmedida para el hecho que uno dice, pero esto lo puso así. Es porque está en juego algo muy valioso para la persona, que tal vez no lo tiene ni consciente en ese momento, ¿no? Claro. Pero ahí está, es para trabajarlo, para poder indagar un poco más qué pasa, ¿no? Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Sí. Florencia te pregunta. Que están todas las preguntas relacionadas ¿no? con lo mismo. ¿Se gestionan de la misma manera las emociones positivas que las negativas? Y bueno, lo que pasa es que las emociones positivas, está buena la pregunta. Tal vez no hay que gestionarlas tanto, salvo si a uno se le desregula mucho, por ejemplo, la alegría. Hay personas que, que un exceso de alegría le puede hacer. Decir que sí a cosas que después dices, ay, eso lo dije en ese estado y ahora me arrepiento de haber dicho que sí, ¿no? Está Entonces, bueno, porque uno siempre piensa que las emociones negativas son las que te llevan a mal puerto, pero también las positivas te pueden sí. llevar a lugares que no querés. Sí, 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 absolutamente. Y también puede pasar con el amor. Esos amores pasionales, tormentosos, con mucho apego, con mucha dependencia, también. Que ahora se dicen tóxicos. Claro, pero yo lo digo en la persona que, que depende, ¿no? Claro, o sea, claro. realmente ahí tiene que poder regular también el amor como emoción. Que es, el amor es un sentimiento, pero también. Y tenés que decir como así: para, para, para. No, no digas nada todavía, espera, espera, espera un poquito. Claro, porque si se desregula, el tema son las consecuencias siempre. No es que sea malo sentir. Mucha alegría ni mucho amor. El tema es qué hace uno mientras está bajo el efecto de esas emociones y si después nos trae alguna consecuencia negativa. ¿no? Claro, pero es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, hay que gestionar las dos. Y generalmente uno detecta en las personas cuál es la emoción por épocas que más tienen que trabajar. ¿no? Si una chica viene para trabajar con una relación que no se puede despegar y que el amor se le desregula mucho, no puede dejar de llamar y sabe que llamar no... Bueno, ahí trabajamos solo con esa, porque si no, todas a la vez, bam, se va trabajando con lo que, con lo claro. que va apareciendo. ¿no? Eh, María Jimena te pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra habilidad de capacidad de respuesta frente a situaciones dolorosas y de estrés? Sí, frente a situaciones dolorosas y de estrés. De estrés. Bueno, tendríamos que ver: eh, las situaciones dolorosas podemos asociarlas a las pérdidas o, o al dolor físico, incluso, ¿no? dolor emocional asociado a la tristeza. Eh, eh, se, el, el dolor emocional se gestiona atravesándolo. Atravesándolo. Desgarrándonos a veces por dentro, llorando adentro de nosotros mismos, y después renacemos como el ave fénix. ¿no? A veces hay que hacerlo con ayuda, acompañados, ¿no? por supuesto, pero hay que atravesarlo. Cuanto más evitamos algo, más crece. Eso uh, se ve claramente con los miedos. ¿Vieron? Cuando uno tiene una fobia a algo y deja de hacerlo, cuanto menos lo hace, más miedo le tiene. ¿No? Uno empieza teniéndole miedo a un perro, por ejemplo, ovejero alemán. Sí. Y después le termina teniendo miedo a un caniche. Claro. Después ya no puede ver ni la foto. Pero porque cuanto uno más lo evita, más crece, ¿no? Pero hay que hacerse siempre cargo de los miedos que uno tiene, qué sé yo, miedo a las alturas. Bueno, voy a subir a todos los rascacielos que hay para perder ese miedo, ¿o no? Y, porque a veces, digamos, se dice, bueno, la solución no es tiene que ser funcional, digamos, a la vida de la persona, ¿no? Suponete, hay personas con miedo a las serpientes. Y bueno, si vos vivís en una ciudad, bueno, ese miedo no necesitas trabajarlo porque es muy poco probable que se te aparezca una serpiente. Ahora, cuando uno tiene una, un miedo a algo de su cotidianeidad que le, que le complica la existencia porque uno tiene que enfrentar, porque forma parte de su vida cotidiana y tiene que ver con cosas importantes, y ahí hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, hay que ser racional también, ¿no? De decir, bueno, esta batalla no la lucho porque no tiene sentido y de esta... Claro, hay que voy apretar los dientes y darle para adelante, como dice un maestro mío. O sea, así como, por ejemplo, uno tiene ese guerrero interior, ¿no? Cuando uno tiene que entrar a un quirófano contra su voluntad y ahí atraviesa el miedo, va y lo hace igual, ¿no? Y tantas veces, o con un hijo. Te levantás a la noche y salís corriendo al, a la emergencia a llevar a un hijo ahí, sacas un coraje de no sé dónde y lo haces. Uno, hay momentos donde ha enfrentado, ha enfrentado realmente. Sí. Pero hay otras cosas que por una cuestión de nuestra mente decidimos que no queremos. ¿no? No, Ay, no, eso no quiero. Y por ahí son cosas mucho más menores a otras que hemos enfrentado. ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble como la mente va sesgando y va eligiendo qué evitar y qué no. Y un, una mente, no, no, no se dice sano emocionalmente, ¿cómo sería un estado equilibrado emocional? Es un cuerpo más sano también. Claro, eh, esta doctora que yo mencionaba al principio, Canda Expert, ¿Sí? que es la que descubrió el primer receptor opiáceo, ella decía que nuestro cuerpo es como una orquesta con 140 músicos y con sus instrumentos debidamente. Afinados. ¿Qué significa esto? Que tenemos todo en el cuerpo para tocar la melodía de nuestra existencia. ¿no? Eh, los, los músicos serían eh, los químicos que podemos generar y los instrumentos serían los receptores celulares donde esos químicos entran. Cuando nosotros tocamos una, la sinfonía completa con todos nuestros músicos y todos nuestros químicos endógenos están funcionando, en teoría tenemos salud, en teoría estamos en el equilibrio que es la homeostasis de la salud. Cuando ese equilibrio se rompe por distintas variables, no es solo porque vivimos mal, por supuesto que no, ¿no? es mucho más complejo, estamos tratando de simplificar para comprender el mecanismo de las emociones. Cuando ese equilibrio se rompe... Desde lo psicológico, dice la psiconeuroendocrino inmunología, desde lo psicológico, cambiando actitudes, conductas y aprendiendo a regular estados emocionales, nosotros podemos ayudar a que se reequilibre toda esta generación de química endógena que, que cuando estamos sanos funciona perfectamente. Cuando estamos sanos, los ansiolíticos se generan perfectamente, los antidepresivos se generan perfectamente. Cuando estamos sanos, nuestro sistema inmune combate todo. Detecta alguna célula maligna y la elimina. El tema es cuando este equilibrio se rompe, ¿no? Y el estrés emocional en los adultos contribuye muchísimo a la ruptura de ese equilibrio, ¿no? Porque vivimos muy mal, sí. Entonces, cuando alguien necesita recuperar la salud, es fundamental que trabaje con los estados emocionales saludables para contribuir, yo digo, para no embarrar más la cancha, ¿no? Ya que uno. Ahora está jugándole un partido a la enfermedad, este, por lo menos no embarrar la cancha. O sea, poner lo mejor de mí para potenciar los tratamientos médicos. Perfecto. ¿Usás eh, las emociones positivas para combatir las emociones negativas? Lo que pasa es que no es que hay que combatirlas, las negativas. No. Es verdad, no. lo dijiste y no lo o sé. Sea, no, no, pero está muy bien, da muy buena la pregunta porque estamos siempre con eso. Uno dice, esto no lo quiero sentir, esto no me gusta, no lo quiero sentir. La mente siempre está ahí evaluando, esto no me gusta, lo saco, lo reprimo o lo evito. En realidad es, viene la sensación negativa y la tengo que aceptar aunque no me guste. Cuesta un montón porque es desagradable, pero cuando eso nos acerca a algo que es importante para nosotros, lamentablemente hay que. Hay que lidiar con eso, porque si no, es como que compramos un modelo de vida, de que la vida debería ser, deberíamos ser siempre felices, siempre sentir placer, siempre estar bien, contentos con todo. Y en realidad eso no es la vida, ¿no? Como decía el budismo, en la vida existe el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, claro. eso va a estar siempre. Ahora, esa parte de la mente, el ego, quisiera que eso no esté y, y hace de todo para que eso no esté. ¿No? Como negar, claro, bueno, como... claro, claro. Es una pérdida de tiempo. Mariel, para ir cerrando, me gustaba mucho la idea de, de la orquesta, ¿no? Como eh, hacerse amigo de cada una de esas partes para que todo funcione eh, este, afinadamente. Sí. Y... Es, es una metáfora súper, sí, sí. Súper hermosa. Sí. Nosotros podemos lograr cuando necesitamos recuperar nuestro equilibrio interior. Activar nuevamente a todos los músicos que están como dormidos, ¿no? Muchos de ellos están dormidos. Y para que toquen los instrumentos afinadamente. Ahora, el mayor enemigo de estos músicos es el estrés. El estrés emo emocional generado por la mente, ¿no? Claro. Esto es lo que estudia la psiconeuroendocrino-inmunología. Entonces, poder conectarnos todos los días con actividades que dan placer, que dan armonía y paz que suena como algo cliché, porque cualquiera puede estar pensando en el público, ah, yo eso ya lo sé. Sí, uno ya lo sabe, pero no lo hace. Claro, ¿cuántos minutos por día te tomás para contemplar un, el jardín o para contemplar el atardecer o para respirar? ¿Cuántos minutos? No nos tomamos nada. No. Sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces uno escucha estas cosas y dice, ah, sí, eso ya lo sé. Como esperando algo más, ¿no? Como una fórmula mágica. Y en realidad... No se trata de ninguna fórmula, se trata realmente de hacerlo. A trabajar entonces. A trabajar, así es. Mariel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, muy amable, súper rico y para trabajar, ¿no? Para poner en práctica todos los días. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer, la verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a la Fundación ProSam que hizo posible esta charla, a todas las empresas y filiales que nos acompañaron en el día de hoy. Esta charla va a quedar subida en nuestro canal de YouTube para que ustedes la vean las veces que quieran. Bienvenidos sean. Y también los esperamos el próximo 30 de junio, o sea, este jueves, a las 6 de la tarde, donde 5 de la tarde me parece que es. A las 17 horas vamos a estar conversando con Andrés Humphries sobre la actualización en manejo de las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Si quieren seguir todas nuestras novedades, visiten nuestra página web, Instagram, Facebook, todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, los esperamos hasta la próxima. Buenas tardes.